Muy bien, this is the open space number 6 for model number 6, and we are going to discuss specific topics that has to do with the recording, the oral skills that you are working from the beginning of this model number 6. I want to welcome to Lisbeth, Armando, Beatriz, Liliana, Marilu, María Guadalupe y Claudia Monserrat. This is a particular open space because all the discussion, all the topics that we are going to work has to do with oral skills, questions from the recordings, some strategies or techniques that we have to use in order to have a very good score in the oral skills presentation, which is the audio file. Some questions that have been asking some of your mates, some of your classmates during the week from the last open space, which was on Wednesday, until this open space that has to do with oral skills. Bien, este es el espacio abierto 6, y en este día viernes, como ya habíamos comentado anteriormente, vamos a trabajar con actividades que tienen que ver específicamente con sus habilidades orales. El día de hoy traemos dos actividades que pues van a ayudarnos en este proceso que algunos han salido bastante bien logrados, otros lo están esforzándose. Un porcentaje que también ya comienza a despegar, está haciendo lo posible por comenzar a canalizar los esfuerzos en una buena actividad oral, y un grupo muy reducido, pues como no están obligados, ¿verdad? Aquí es una decisión personal, decide no enviar sus audios. La compañera Magali, que ha sido muy honesta, muy directa, ha comentado, ¿verdad?, de repente esta dificultad muy personal, lo cual es aplaudible, porque hay que reconocer las habilidades, pero también nuestras necesidades. Y parte del crecimiento en inglés tiene que ver con esforzarse y aprovechar las áreas de oportunidad. Es un idioma, y al ser un idioma, ya lo vimos la semana pasada, es un paso cognitivo que tiene muchos contrapesos. Bienvenida, Nelly. Buenas tardes. Tiene muchos contrapesos, y los resultados siempre son óptimos para ustedes como estudiantes. Hay que comprobarnos nosotros mismos que tenemos la capacidad de lograrlo. Hay que reconocer qué avance vamos manifestando conforme entregamos las actividades. Y sobre todo, pues observar, leer las retroalimentaciones, aprovechar los consejos, ¿correcto? Para ver que también lo estamos haciendo y cuáles son las áreas de oportunidad. Entonces, son dos bloques el día viernes, solamente es un bloque administrativo el primero, y el segundo bloque pues tiene que ver con estas actividades que vamos a realizar para el día de hoy. Entonces, hay unas preguntas acerca de las actividades grabadas, de la actividad 5 y la actividad 6. Tengo una respuesta también lenta nuevamente. Esta semana vamos trabajando también de forma pausada. Entonces, los mensajes que abordemos a hoy van a servirnos para considerar los puntos de grabación. Paso importante número 1. Estas recomendaciones, muchachos, no son a... Bienvenida, Marta, bienvenida. Qué bueno que nos acompañas. Las recomendaciones y los atajos son exclusivamente para la parte de grabación, para la parte del audio. No son en ningún momento referencias para la actividad en general. ¿Esto qué quiere decir? La actividad 5 tiene 6 preguntas, y cada pregunta responde de dos maneras. No es una forma positiva y una forma negativa en la misma pregunta. ¿Por qué? Porque las preguntas ya tienen una
a fase afirmativa y una fase negativa. Por ejemplo, en la primera te pregunta, what can, que es positivo, y en la segunda pregunta, what can't, what cannot, what cannot, que es negativo. En la tercera columna, what do you like? En la cuarta columna, en la cuarta fila, why, what do you dislike o what don't you like, que es negativo. En la quinta línea, what do you love to do? Y en la última línea, what did you hate to do? Entonces, las respuestas, obviamente, que tú vas a escribir, van a concentrarse de la misma manera, ¿verdad? Para que no entráramos en conflicto incluso con las respuestas. Ya hablamos de las imágenes. Ahora, ¿cómo ahorrar tiempo? La misma actividad te lo permite. Cada pregunta se responde de dos maneras. ¿Quieres ahorrar tiempo? Haz una pregunta y contéstala una vez, ¿verdad? Así, en lugar de grabar una pregunta con dos respuestas, para tener seis preguntas con 12 respuestas, pues entonces contéstala en una sola ocasión y grábalo. Únicamente en la para grabar y reducir el tiempo. No son para la actividad escrita. Por favor, jóvenes, los que estamos aquí, que ya entregaron muy bien, y los que vayan a ver la sesión, grábense. Este atajo únicamente es para la grabación. Cada pregunta la puedo contestar una vez y la grabo. La parte escrita debe ser cada pregunta con dos respuestas. El mismo caso de la actividad integradora 6 te pide 10 preguntas con sus 10 respuestas y de las 10 respuestas escribir la rutina. Te dice que grabes todo. El atajo, la estrategia es graba, ¿verdad? De forma aleatoria, 1, 3, 5, 7, 9 o 2, 4, 6, 8 y grabas, ¿verdad? Grabas la rutina. O el segundo, graba todas las preguntas con todas las respuestas. Esto, insisto, para reducir los tiempos. ¿A qué me refiero con para reducir los tiempos? En primera instancia, en una primera, digamos, en un cáliz, ¿verdad? Si me permites ese término, en un primer cáliz, graba todo. Graba las preguntas en la actividad 5, graba las preguntas con sus dos respuestas y vas viendo cuánto tiempo tienes. En la actividad 6, graba todo lo que las 10 preguntas de respuestas y la rutina, y dependiendo del tiempo resultante, le vas quitando como la estrategia que te marqué. La estrategia 1, grabar de forma intercalada la pregunta 2, 4, 6, 8 y 10, más la rutina. O 1, 3, 5, 7 y 9, más la rutina. O las 10 preguntas con las 10 respuestas. Eso te tiene que dar, obviamente, una reducción de tiempo. Adelante, Nelly. Te escucho. Sí, gracias, profe. Yo, bueno, del audio no tengo dudas. Tengo dudas en, bueno, me hice como que bolas en en el tipo de preguntas que hacía en el ejercicio. Ajá. Que decía, ¿se ejercita regularmente él o ella? ¿Es así tal cual tenemos que hacer las preguntas? Sí, porque si tú le pones el you, por ejemplo, ya ves que la estructura para él o ella comienza con does. Ajá. Ajá, entonces tú le pones does Beatriz work at night, o sea, Beatriz trabaja por la noche. Si tú haces esa pregunta y le pones do you work at night, la pregunta no cumple la indicación de la actividad, que es usar preguntas para la tercera persona singular. Por esa razón, Las tenemos que hacer en tercera persona. así es, así es. Como les mostré el cuadro, si ¿sí te acuerdas del cuadro que les mostré
en la sesión 5, el espacio Sí, 5. de hecho sí estuve, pero estuve viendo y como que, de hecho hasta yo estuve presente y volví a ver y anoté, pero como que me hice pelotas, ya no supe, como que se me hicieron preguntas muy insípidas y como, ¿cómo voy a preguntar esto? Ah, Entonces, oh, esa era te mi duda. preguntas al estilo de la pregunta. Ajá. Lo que pasa, Nelly, yo lo recomendé que fueran. Ah, pero perdón, bueno, preguntas insípidas. Lo que pasa que yo lo ubiqué para que evitaras el uso de preguntas rebuscadas y que no sonaran como preguntas muy analíticas, porque al final de cuentas, lo que tú quieres es conocer a la persona por el tipo de actividades. Por eso yo les decía, pregúntale si trabaja, si estudia, si practica algún deporte, si tiene carro, ajá, para que tú Entonces, tengas una idea más express de quién es la persona a la que vas a dejar dormir de forma imaginaria en tu departamento. entonces es como una del video que por ahí nos mandaron en las, ¿cómo se llaman? En los Sí, recursos. ajá, en los recursos vi por ahí una plática de un joven con una señorita, entonces algo así similar, ¿no? Sí, claro, sí, pregunta, acuérdate, mira, también les dije las cuatro preguntas que no debemos usar en un ¿Cuánto principio. gana? Y cosas Exacto. así, ¿no? Ah, ok, ¿Cuánto sí. ganas? ¿Por qué te casaste o por qué no te casaste? ¿Cuántos hijos? ¿A qué partido político le vas? ¿Y de qué religión eres? Esas en primera entrada no se preguntan. Ya más adelante con más confianza, pero acuérdate que estamos hablando de un tipo de cultura diferente a la de nosotros. Ah, ok, esa era mi duda. De hecho, estaba yo trabajando y como que le digo que yo sí estuve presente en otra clase, Sí, pero como me que acuerdo. me bloqueé y como que dije, ¿en serio era esto? Me esperé a Sí, porque preguntar. son preguntas muy, muy simples. Esa es la Ah, idea. ok, Y aquí gracias, tenemos, profe. sí, Nelly. Mira, aquí en el chat, Marilu pone una pregunta también posible. Para que te apoyes también, es Nelly dice, "What time does she get up?" Esa pregunta también es muy buena. ¿A qué hora se levanta? A las Imagínate 2 que de la mañana. o a las 12 del día, imagínate No, no, los extremos. Tú eres pues, imagínate que tú eres un estudiante que duerme temprano y se despierta temprano. Y imagínate que te digan, "No, es que yo llego a las 5 de la mañana siempre." Bien entonado y todo, obviamente vas a decir, no me conviene rentarle un cuarto. sí, no. Es Bueno, una, okay, profe, gracias. sí, es una suposición muy natural. Es correcta tu pregunta, Marilú. Does she like to smoke? Sí, está correcto, Marta, es correcto. It is. So remember to have very clear and simple questions. It is to, we are trying to get the more information from a really normal or regular process from another person. If I want to share my room, if I want to know more a bit about the person, I could use some simple click questions. Do you like to smoke? Por ejemplo, ¿te gusta fumar? Yes. Not me. I don't smoke. So we're going to have some kind of chaos at home. Do you have a car? Yes. Okay. We can make an agreement in order to rent a ride. Dice, cuando las preguntas a una respuesta determinada, por ejemplo, que era, ajá, porque es rector, tiene no tantas preguntas abiertas. Ah, muy bien. Sí, miren, Lisbeth recomienda lo siguiente y es una guía válida, que hagas preguntas guía, porque las respuestas, muy bien dicho, Lisbeth, las respuestas te tienen que llevar a la rutina. ¿Verdad? Aunque obviamente pues la rutina no necesariamente tendría que especificar una hora, pero al menos sí tienes una pregunta guía que te va a servir para poder establecer la rutina. Al final de cuentas es lograr tener como una tarjeta de presentación de la persona, ¿verdad? Lucía es una persona que trabajadora, que hace deporte, que le gustan los animales, se despierta temprano, estudia por las tardes, ¿verdad? Visita a sus papás los fines de semana, tiene carro y esta rutina es la que vamos a grabar en la parte B. Muy bien.
Ah, así es, Marta, sí, tiene que haber una, si no una relación inmediata, sí deben estar ligadas a esa tarjeta de presentación. Armando, no, la estructura de tu respuesta, de tu pregunta debería ser así. Does she Pero ¿a quién vas a poner? Esa pregunta, ¿en qué formato la harías? ¿O a qué te refieres con She loves nuts, Armando? ¿Algún artículo es un ejemplo? Vaya. Sí, pero el formato no está. Mira, los formatos válidos son los que te escribo en el chat. Por ejemplo, what does she, en el caso de ella. Las preguntas en este caso deberían comenzar con does. O con WH, puede ser cualquier WH. Es está what, está where does, está why does, está where does, when does. Ajá. Y así todas las WH que está en su material de estudio, pero todas deben tener esa estructura, o la sencilla. El das, ya sea para she o para he. Esa sería la estructura que estaríamos usando en las preguntas. Y las respuestas, obviamente, se responden en tercera persona singular. That she has a partner. Excelente, excelente, Liliana. ¿Sí? La respuesta, pues ahí sería, si tiene pareja, pues le vamos a poner yes. Yes, she does. Esa sería la respuesta. Hola Eugenia, buenas tardes, bienvenida. O no, she does not. Si es positivo, yes, she does. O si es negativo, no, she does not. Esa ya sería del lado de las respuestas, ¿verdad? Comenten, comenten, porque esta actividad sí, es media complicadona. Pero con eso, ubicando la estructura desde la pregunta, la llevas hasta la respuesta y desde ahí conectas la rutina o la presentación, vaya. ¿Estamos listos? Y ya la grabación, ¿verdad? Ya la puedes tú intercalar. Dice, does she like people like? No, she doesn't. Bueno, pueden ser las respuestas cortas, como las puse ahorita hace unos segundos, Marta, para que no repitas otra vez la conexión de la pregunta. Does she like people like? No, she doesn't. She does not. No, she does not. Obviamente, cuando escribas su rutina, pues le vas a poner she likes. En el caso, como tú le pones que no, le vas a poner she does not like to sleep very late. En la rutina, por el tipo de respuesta que estás dando. En el caso de que le pusieras que sí se duerme tarde, en la rutina quedaría She likes to sleep Así sería
ya escribiendo la rutina. ¿Qué pasó, pues? ¿Ya llegaste, Marley, o qué? ¿Eh? ¿Por qué tan temprano? Sorry, estaban mis perrillos ahí alegando. Entonces, ¿se fijan cómo las respuestas van a quedar plasmadas en la rutina? Porque las respuestas obviamente las jalas desde tus preguntas. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, eso sería en cuestión de estas recomendaciones finales en las actividades integradoras. Ahora vamos a pasar a estas actividades que vamos a buscar. Permíteme. Tenemos aquí una duda. Sí, Guadalupe, sí pueden ser las respuestas cortas. Nada más te digo, desde donde las sacas, le das la estructura, como viste aquí. La respuesta dice no, she doesn't, pero cuando ya escribo yo la rutina, ya le agrego she does not sleep like she doesn't like to sleep very late. Es decir, agrego la estructura completa. Muy bien. Bueno, entonces déjenme dice Beatriz, respuestas cerradas. ¿A qué te refieres? ¿A la estructura completa, Beatriz? Bueno, solo colocar es si es sí o si es no. Ajá, es que depende de tu pregunta. Mira, si tú preguntas con does, la respuesta obviamente es yes or not. Pero si tú le preguntas a qué hora se despierta Eugenia, por ejemplo, ahí tendrías que poner Eugenia se despierta a las 6 de la mañana. Es decir, ya no tendrías una respuesta corta, porque la pregunta es una pregunta con doble H. Ah, ya, ya lo entendí. ¿Sí? Gracias, asesor. Ok, muy bien. Creo que es aquí. Vamos a ver este. Bien, una de las partes que tenemos que considerar son las prácticas son las prácticas generales. Una práctica general en la pronunciación o en la habilidad oral es algo que se llama acentuación. Es uno de los temas muy sentidos, más sensibles en la práctica oral o en la habilidad oral. ¿Se acuerdan el caso de la compañera Magali cuando comentaba? Es que yo, cuando quiero grabar, siento que no me sale la pronunciación de las palabras.
¿Por qué sentimos? Porque hay una lluvia de conceptos orales que cuando queremos pronunciar es lo primero que nos viene a la mente. Una persona que habla inglés, ¿verdad? Y eso aparece en nuestra cabeza y eso aparece en nuestro sistema auditivo que nos causa este tipo de temor. Es válido porque a final de cuentas, pues lo que yo estoy tratando es de producir algo. Y si no lo tengo, pues no lo voy a poder lograr. Entonces, la recomendación que les hacía desde el principio era que checaran canciones en inglés, que checaran podcasts, que checaran partes de video, ¿verdad? Partes de películas sin subtítulos, todo este sistema de repetición. Una de las partes que se ha antagonizado mucho en la práctica oral es la memorización. Habrá expertos que dicen que la memorización, pues no, ya no tiene cabida, es un sistema obsoleto, la memorización ya no ayuda al estudiante, etcétera, etcétera. Sin embargo, llegamos a la conclusión la primera semana, ¿se acuerdan? Que aprendemos por memorización y por repetición. Difícilmente nosotros vamos a poder generar algo nuevo a menos, ¿verdad?, que tengamos una estructura anterior, ¿correcto? Y la práctica oral, pues ya está. No hay que encontrar el hilo negro de la pronunciación, el hilo negro de las sílabas, de los consonantes. Fácil es ir, por ejemplo, para reactivar mi condicionamiento a mi expertise en el español yendo a un libro de español. ¿Qué nos vamos a encontrar? Las sílabas, los primeros temas, la M con la A, etcétera. Ya lo hicimos. Lo que ahora estamos haciendo es recanalizar toda esa formulación de conocimiento en el inglés. Es difícil, se lo dije desde el principio. Sin embargo, si a lo difícil le dejamos de poner la práctica, entonces el resultado puede ser más sensible todavía. Dice aquí, ¿qué es la acentuación? Algunas palabras no se estresan. ¿Qué entendemos por acentuación, jóvenes, en español? ¿Quién me puede ayudar ahí? ¿Qué es la acentuación? El tono. El tono, muy bien. ¿Qué es la acentuación? No sean tímidos. ¿Cómo identificas que una palabra está acentuada? Ok, claro, dice el acento que tiene, muy bien, el tono, muy bien. ¿Hay algo que nos indica que esa palabra está acentuada? La forma, muy bien, porque se escucha más grave. Ahí ya vamos, vamos, Nelly, muy bien. Nosotros sabemos que una palabra lleva un tono más fuerte, más grave, ¿verdad? Porque es, lleva una, la parte más fuerte, de la, el sonido más fuerte, muy bien, porque ubicamos una cejita, ¿verdad? Muy bien, la fuerza, por la tilde, excelente. Hay una cejita, algunos le llaman tilde, gracias, algunos le llaman apóstrofe, algunos le llaman como tal. Ponle el acento. ¿Qué es el acento? Esa rayita que va exclusivamente, ¿en dónde? En las vocales. Eso causa que la palabra tenga una parte más fuerte que la otra. En inglés no tenemos como tal esa tilde, ese apóstrofe, esa rayita encima de la vocal, pero sí tenemos los sonidos. Algunas palabras, some words don't get a lot of importance in an English sentence. Palabras cortas como artículos, preposiciones y conjunciones no llevan estrés, es decir, se pronuncian de forma normal. Los pronombres no se estresan porque el contexto
¿verdad? Hace claro su uso. El verbo be o el verbo ser o estar y los auxiliares tampoco, porque no llevan mucho efecto en la pronunciación. Entonces, toda esta lista, artículos, preposiciones, conjunciones, pronombres, adjetivos, verbos, el verbo be, los verbos auxiliares, los modales y el modal can, no se acentúan. Es decir, su pronunciación es regular. Tenemos aquí a, an, de, to, in, at, on, for, from. Si me siguen, voy aquí, ¿eh? And, or, so, but, I, you, he, she, my, your, his, her, am, is, are, was, where, be, have, do, y can. Yes? A ver si es cierto. We do not say every word in the sentence with the same straight of force. Estas palabras, no todas se van a pronunciar fuerte. We made important words big and important words small. The important words in this sentence are want and go. ¿Quién me ayuda con esta? ¿Cómo se pronuncia? Esto es oral, ¿eh? A ver, permítame. Primero, a ver. Primero Guadalupe, la Eugenia. Y ya se fue. Liliana, te alcancé a ver. Creo que también tú. Bueno, muy bien. Ah, ok. Bueno, ahora otra ocasión. Adelante, Guadalupe, la primera frase. I want to go. Ok. A ver, Eugenia. I want to go to work. La primera línea nada más. Ah, perdón. Ajá. I want to go. Ok. A ver, Liliana. I don't want. Ok. La pronunciación adecuada, esto es muy gracias, gracias a todos. La pronunciación adecuada es I want to go. I want to go. Acuérdate que la acentuación lleva la palabra más fuerte. I want to go. I want to go. ¿Sale? A ver si con la segunda nos queda un poquito más claro. ¿Quién me ayuda con la segunda frase? Nelly y luego Eugenia. Adelante, Nelly. Sería, I want to go to work. Ok, muy bien. Eugenia. I want to go to work. Excelente. Fíjense cómo la acentuación le va dando este arreglo a mi frase. Sin correr, ¿eh? Sin decirlo rápido. I want to go. Gracias, Nelly. Gracias, Eugenia. La segunda, I want to go to work. Muy bien. La tercera, ¿quién se avienta? Adelante, Liliana. I don't want to go to work. Okay, Eugenia. I don't want to go to work. Okay. Fíjense cómo de forma muy normal se va la frase y si ustedes fijan, ustedes no se dan cuenta, están reduciendo, dice Beatriz. No, a ver, sí, qué raro. Si lo están viendo todos, tal vez es un problema de conexión, Beatriz. Sí. Claudia, sí. Nelly, sí. A lo mejor es un problema por ahí de... sí. Es que es una imagen muy chiquita. Ah, ok, sí. A ver, deja ampliarla. Deja ampliarlo.
Gracias. Sí. ¿Qué tal ahí? ¿Ahí está mejor, Betty? Me va a decir que estoy ciega, pero no veo nada. Ah, caray. A ver, no te preocupes. Es que lo tengo desde mi celular, asesor, entonces ah, no tengo... Ah, ya, ya. Sí. A ver, vamos al otro. Otra... A ver. A ver. Ya es el 300, ¿eh? Ya si le pongo lo... Ya no sabe lo demás, Beatriz. Pues, más o menos ahí, asesor. Creo que ya alcanza a distinguir. Sí, ya se... A ver, 250. A ver, ahí, ¿qué tal? Con trabajo lo veo, asesor. Es que yo creo que es por lo que estoy en el celular. Ah, ok. Las voy a escribir en el chat, ¿te parece? Y ya si gustas practicarlas. En el chat, si las sí, puedes gracias. Ver. Sí, asesor. Okay. Gracias. Ok. I don't... Estas son las frases de que estamos practicando, ¿eh? I don't... One, two, esa es la tercera. Y esa es la última. Okay. ¿Quién me ayuda con la cuarta frase? Ah, Eugenia, vamos, muy bien. Y después, Guadalupe González. Ah, ya borraste, Eugenia. No, te toca. Es que no la quité. Ah, las bueno, estoy okay. Bien. Pero sí, la digo. Ok, entonces Guadalupe y después Eugenia. Ok. Adelante, Guadalupe. Y luego Nelly. I don't want to go to go to work. At night. Hay que reducir palabras, Guadalupe. Es I don't want to go to work at night. Eugenia, okay. Ajá. ¿Lo voy a decir? Sí, o... por favor, otra vez. A ver, ¿me lo puede volver a repetir? Sí, I don't want to go to work at night. At night, okay. I don't want to go to work at night. Gracias, muy bien. Adelante, Eugenia. I don't want to go to work at night. Excelente, Nelly, adelante. Bueno, yo le pinché sin querer. Ah, pues, saliste premiada. Okay. I don't want to go to work at night. Okay. Si se fijan, esta es una práctica regular, ¿verdad? De frases muy comunes. Correcto, muy locales, pero que me permiten a mí especificar hacia dónde estoy llevando mi acentuación. Esto me ayuda en las pausas, esto me ayuda en el ritmo de pronunciación y esto me ayuda a que mi mensaje oral se entienda. Si te fijas, comenzamos con I want to go. I want to go to work. I don't want to go to work. I don't want to go to work at night. Es decir, enfatizamos la información importante sin dejar de pronunciar la información complementaria. ¿Correcto? Cada vez que tú te encuentres en una situación como esa, acuérdate que lo que estamos haciendo es única y exclusivamente ubicar estas palabritas, artículos, preposiciones, conjunciones, pronombres, adjetivos, etc. Ahora bien, aquí tenemos otra serie de ejemplos que ya no son como los otros. Sin embargo, podemos nosotros ubicar la información importante. En esta,
La información importante está en speak Spanish. Entonces se pronuncia, he can't speak Spanish. I can't speak Japanese. Yes, I can. No, I can't. They are not sure. We are going to study tonight. I asked the teacher for help. She does not know the answer. I don't know the answer either. I am German. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es enfatizar la información importante. Todo lo que no sea preposición, conjunción, pronombres personales, todo lo que no sea adjetivo, todo lo que no sea modal, todo lo que no sea conjunción, lo voy a pronunciar más fuerte. Repito, he can't speak Spanish. He can't speak Japanese. Yes, I can. No, I can't. They are not sure. We are going to study tonight. I asked the teacher for help. She does not the answer. I don't know the answer either. I'm German. ¿Qué estoy haciendo? Subiendo y bajando la fuerza en la pronunciación. Eso es acentuar, muchachos. La velocidad se confunde muchas veces con la fluidez. Y en ocasiones también se confunde con las pausas. Más o menos hablamos de un segundo como máximo, 25 microsegundos, 40 microsegundos entre una y palabra y la otra. No se preocupen. Información nueva, palabras nuevas, es válido tardar un poco más porque lo que estamos es aprovechando, repitiendo lo memorizado. Entonces, a estas alturas, pues ya estoy escuchando muy buenas grabaciones, ¿correcto? Y esto, obviamente, pues, les debe a ustedes a dar un motivo, pues, de orgullo que lo están logrando. Y ustedes nada más, ¿eh? Porque obviamente, pues, nos vemos el miércoles y el viernes. Y el resto de la semana, pues, ustedes están practicando por su cuenta. ¿Correcto? Les voy a ser honesto, ¿eh? Alguno de ustedes que no está aquí presente, pensé, ¿verdad? Que estaba usando una aplicación de grabación. Hay unas aplicaciones en donde escribes y la grabación lo reproduce. Y le puedes poner acento americano, británico, voz de niño, de adolescente. No te voy a decir cuál, tal vez ya la reconozcas. Pero fue un gran descubrimiento escuchar esa pronunciación. Y era un estudiante que me había manifestado que se sentía un poco aprensivo porque él sabía que lo hacía bien, pero algo le faltaba. Pues, ¿qué le faltaba? Lo que yo les comentaba al principio, el rebote. Alguien que le dijera, esto es lo adecuado, a esto hay que pulirlo. Y es efectivamente lo que, bueno, de este grupo, de como ustedes, lo estoy diciendo, pues que vamos muy bien. Hay compañeros, como Magali, que la escucharon ustedes, no estoy inventando nada, que tenía ese detalle, ¿verdad? Entonces, al parecer me envió los audios, estoy en ese procedimiento de revisión, y yo sé que voy a escuchar áreas de oportunidad, pero voy a escuchar algo que le escuché a todos. El primer audio que enviaron ya los tenía a un audio diferente de cuando no habían comenzado. Entonces, ese es el procedimiento de las prácticas. Vamos a ir paso a paso, a mi ritmo, detectando, pero sobre todo ir incrementando. Estas prácticas de acentuación, ¿verdad? Se van marcando diferentes
número de repeticiones. Fíjate, aquí tuvimos, bueno, aquí ¿cuántos eran? 4. Y luego de 4 se fue a 12. Y de 12 ya quiere que practiquemos en 20 oraciones. Alguien me dice, alguien me puede decir qué pasa con ir pronunciando renglón por renglón. ¿A dónde llegaríamos leyendo renglón por renglón? ¿Alguien ya lo descubrió? Primero, palabra por palabra. Exacto, Nelly, muchas gracias. Me ganaste, ya iba para allá. Pero lo voy a completar, pero es correcto. Primero, palabra por palabra. Palabra por palabra. Y luego, frase a frase. Y luego, renglón por renglón. Y al final estamos leyendo párrafos de 3 a 5 líneas. Fluidez, habilidad, y eso obviamente ustedes lo están logrando. Por eso mismo las prácticas siempre comienzan así. Primero palabras, luego frases cortas, luego frases largas, luego renglones, y al final ya párrafos enteros. En TikTok, no sé si usen esa aplicación, incluso en Instagram, te quiero recomendar bueno, para empezar, si les gusta usar esas aplicaciones, porque si no me voy a ver como que, profe, como que usted también con el TikTok. En Instagram es un poquito más, ok, es un poquito más, se preocupan por información que valga la pena. Ok, Blanca, ok, es válido también. En Instagram hay una persona que se llama Teacher Ariona. Teacher Ariona. Fíjate que es interesante Twitter, Armando. Sin embargo, no me he dado a la tarea de indagar un poco más. Pero creo que también hay buenos recursos. Pero Teacher Ariona usa unas prácticas bien sencillitas. 30 segundos, un minuto, así de poquito, pero vas avanzando, ¿verdad? Y eso, acuérdate, debemos estar practicando. More and more practice, more and more. ¿Correcto? Pues Nelly, sí tendríamos que dar un pasecillo ahí a la tecnología. Muy bien, excelente. Excelente, Lisbeth. Muy, muy, muy buen recurso. Algunos, porque otros están así como que para entretener, ¿verdad? Como que para causar como de comedia. He visto algunos, por ejemplo, que les dice, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Y esta otra. Y luego ya le dan la vuelta con otra pronunciación de la misma palabra y como que es para divertir. Pero también hay muy buenos, muy buen contenido en algunos otros casos. Excelente. Muy bien. Otro ejemplo. Dice, así es correcto, Lisbeth, es correcto. Te voy a nuevamente a mostrar y tú mismo vas a darte cuenta, que la práctica siempre va a ser en ese formato, ¿verdad? De palabra a palabra, frase a frase, renglón por renglón, hasta obtener, creo que es así el nombre, Beatriz Ariona. Creo que dice así, Teacher Ariona. Y es en Instagram, O Ariona. Es una dama, rubia. Y muy divertida, está sonriendo todo el tiempo y da consejos sobre la pronunciación. Creo que ella es mitad ucraniana, mitad rusa, algo por allá, pero su pronunciación es americana. Tiene bastante tiempo dando clases y consejos en inglés. Creo que es Teacher Ariona o Ariona. Yes. Ok.
Este material tiene la misma intención de mostrarnos la acentuación, ¿verdad? Y los mismos nos da ejemplos, ¿sí? De cómo irlos nosotros manifestando en nuestra misma práctica. Y nos da este consejo. What will happen if I don't use stress? You may sabotage your communication and you may raise tired and confusing listeners. Puedes sabotear tu propia práctica. Si no practicamos, muchachos, si no nos damos los minutos, los tiempos, vamos a sabotearnos a nosotros mismos, a boicotearnos y podemos a tener dificultades en nuestras prácticas continuas. Sí, gracias. Vean por favor el comentario de Lisbeth, ya les hizo otra recomendación. Sí, Lisbeth tiene una pronunciación muy muy buena, ¿verdad? Over the median average is a good pronunciation. Lo dije desde la primera semana y ha mejorado muchísimo, ¿verdad? Entonces, no duden de las recomendaciones de que les hace la compañera. Mira, Teacher Aliona. Sí, es la chica, ¿verdad? Es una blanquita ella, muy sonriente. Qué bueno. Ok, entonces, Teacher Aliona. Aliona, ¿verdad? Aliona. Ajá, teacher.aliona. Yes, it is. A veces mete ahí detallitos como que le gusta el flamenco y eso, pero en general tiene muy buenas recomendaciones. Entonces, no echen en saco roto esta recomendación. Listeners may be able to recognize even simple vocabulary in your stress levels equally or using correct word stress. Listeners may not follow your meaning you don't strike keywords and information chunks. Stress is essential for presenting key information clearly. Stress in information words at the end of a sentence or a speech chunk is also important because this word and information often occurs in English. Acentuar es esencial. ¿Lo ves? Acentuar mi comunicación, acentuar mi pronunciación es básico. Para que las personas me sigan, algunos les he puesto en la retroalimentación, el mensaje es fácil de seguir, ¿verdad? Yo a veces tengo revisión, están mis alumnos, está mi estudiante asistente, de repente, ¿verdad? Se sorprende porque me dice, ¿son estudiantes de le das clases de inglés? Así fuera de, no, les digo, son estudiantes de un programa de estudio, ¿verdad? Y se sorprende. Entonces, vale la pena, ¿verdad? Reconocer estos puntos, jóvenes, y ponerlos en práctica. Si no los ponemos en práctica, todo lo que estoy diciendo, no les va a parecer, pues, apropiado. Nuevamente, ¿verdad? Comienza con unas prácticas comunes como estas. Y luego nos pide que lo pronunciemos de cuatro formas diferentes, ¿verdad? Y así, si te fijas, lo va marcando con rojo de forma tal que el estrés pues tenga efecto, ¿sí? Este es un ejercicio más largo, yo lo uso regularmente en presenciales, ¿sí? Tenemos estas prácticas también que nos van a... Este es un jueguito de dados, este que estás viendo, y depende a donde caiga el dado es como vas a pronunciar esta frase. Por ejemplo, mira, en este dice, what time does your plane leave? Por un lado dice, sé la hora, a qué hora se va el autobús, pero no sé cuándo se va el avión. Y la otra, mi avión se va a medianoche, pero a qué hora se va el tuyo. Entonces, estos cambios de enfoque, estos cambios de necesidad al comunicarnos, lo que va a exigir que pronunciemos también de manera diferente y que acentuemos, perdón, de manera diferente. Entonces, yo los invito, ¿sí? El que guste este material, lo voy a plasmar en el recurso específico. Ya este es un ejercicio, pues un poquito más avanzado, ¿verdad? Para que tú mismo,
pues te vuelvas competitivo en ese aspecto, mucho más competitivo en ese aspecto, y ahora sí, demos un avance más significativo todavía. ¿Alguien tiene preguntas, dudas? ¿Todo está claro? Gracias Elena. En el foro de novedades, gracias Armando, gracias. En el foro de novedades de Lisbeth. Ok, gracias Eugenia, Nelly, Marilú. Gracias Lisbeth, muy bien. Pues gracias nuevamente, muchísimas gracias por compartir esta hora. Espero sus preguntas. Si ya enviaste las actividades, felicidades. Ya nada más esperar pues la última semana y a seguir echándole todos los kilos. De mi parte es todo, cuídense mucho, fin de semana, tengan cuidado al salir, ¿verdad? Y si no, pues a disfrutar un rato en casa. Hasta la próxima semana. Buenas noches.